gozo se volverá. Jesucristo, Jesucristo, de la muerte vencedor, ante firme la esperanza de tu pueblo luchador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los que por un mundo nuevo trabajamos codo a codo. La alegría que hoy sentimos nadie la Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles. Santo, Señor Dios del universo, Santo, Santo, Señor Dios del universo, llenos está cielo y tierra de tu gloria, llenos está cielo y tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es, bendito es el que viene, en el nombre nuestro campo, a ver pasar el ganado, si los asomos.
fijé y lo miró, mata el ganado a reencontrar a su patrón. Bailar de Alejo en romería es tradición. ¡Venga, esa palma! Semillero arcano y guarida, el suelo que piso se abre como un corazón. Al templar la sangre de esta orilla, en que solo cabe el aire de la devoción. Vísteme con la ropa encendida, donde mis abuelos acunaron el sudor. Espigas al pecho en agua viva, quiero agradecer al agua, al viento y al sol. Mayo colorea una cruz, la pólvora que el doble pique iluminó, baja el ganado a reencontrar a su patrón. Bailarle a Alejo en romería en tradición. Mayo colorea una cruz. Mayo colorea una cruz, la pólvora que el nombre vive iluminó, va a cargar a la encontrar a su patrón, bailando de cuando venía tradición. Este es el baile del santón, el que se bailaba antes, la costumbre de los tiempos, ahora que abandona el ser. Déjenme que les cuente qué tal, cómo están. Eso lo primero. Bienvenidos a Mírame Canarias, la televisión de las Islas Canarias, donde ustedes van a ver todas esas fiestas que nos interesan y que no podemos estar, pero que las pueden disfrutar a través de la pantalla. Aquí estamos en Mírame Canarias, concretamente en el municipio de Los Realejos, en una fiesta de interés turístico nacional, y es que desde luego esta fiesta se ha ido engrandeciendo con los años y eso se nota, porque ya ven ustedes la afluencia de gente que está congregada aquí bajo la Iglesia Matriz de San Santiago Apóstol para homenajear a su santo. Hoy San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza son los protagonistas, y dentro en la misa ya han podido ver ustedes pues cómo esos grupos, diferentes grupos de diferentes islas, además homenajeaban a nuestros santos, que ahora pues van a ser presididos por muchísimas carretas, parrandas, grupos, protagonistas, miembros de la corporación municipal, chicas guapísimas, nuestras romeras y todos
todo eso se lo vamos a contar aquí en Mírame Canarias. Por lo tanto, les invitamos que hoy que estamos aquí en la isla de Tenerife se queden con nosotros, que ya saben que siempre estamos por todas las islas canarias, que disfruten de nuestra fiesta si no han podido venir a ella a través de la televisión. Acompáñennos. Aquí tenemos a nuestro alcalde, don Manuel Domínguez, que está aquí presidiendo y desde luego tiene una cara usted radiante. Bueno, la verdad es que estoy como el día, ¿no? Hoy es un día para disfrutar, es un día para sonreír y es un día para recuperar, pues quizás ese tiempo perdido que hemos tenido con esta COVID que hemos vivido durante este tiempo. Has visto cómo están las calles, cómo está todo el mundo entregado en cuerpo y alma, ¿no? Se han vivido momentos muy emocionantes también durante la misa. Yo creo que es que todo el mundo estaba deseando, como usted decía, que esta fiesta se hiciera realidad y por fin poderla disfrutar. Ha sido un mes repleto de grandes fiestas donde el pueblo, y no solo la gente de aquí, la gente de fuera ha venido también a disfrutarla. Sí, es verdad que hemos aprovechado un mes importante, intenso, donde yo creo que estaba todo el mundo pendiente de que si íbamos a celebrar el baile de magos o no, si íbamos a poder estar en la calle o no, si íbamos a disfrutar de esta romería tal y como la entendemos o no. Y al final creo que ha sido un cúmulo de cosas que nos ha hecho que volvamos a sentir mayo en los Ralejos como lo hemos hecho históricamente. Alcalde, ¿le parece que aprovechemos las cámaras de Mírame Canarias que nos ven en las 8 islas para que este año, si no han podido venir, que se vengan, que desde luego que aquí se está maravillosamente bien? Bueno, la verdad que quiero agradecer en primer lugar a Mírame el trabajo que hacen, llevar a las casas de todas estas personas que no han podido estar con nosotros hoy. Este acto es un magnífico trabajo y en segundo lugar, pues sí, voy a aprovechar para invitarles, para decirles que aquí tenemos las puertas abiertas, que aquí les volvemos a esperar el año que viene, si Dios quiere, al que no ha podido venir. Sé que en otras islas, como en Fuerteventura, también se están celebrando actos importantes, así que lo único que les pido es que lo disfruten, que sigan sintiendo a Canarias como lo hemos sentido en estos días y a pasarlo bien en unas fechas como estas. Pues muchísimas gracias, señor alcalde. ¿Me va usted a permitir que yo tengo aquí al lado a otra concejala? Concejala, disculpe lo que le voy a decir, pero a mí me han dicho que usted es la concejala más guapa de todo Tenerife. Madre mía. ¿En serio? Bueno, te iba a decir, si es de los Realejos, no sé, pero ya de Tenerife. De Tenerife, dice, la más guapa de todo Tenerife. Oiga, muchas gracias. Lo más importante es venir como debe ser, bien ataviada como debe ser con la ropa tradicional y a disfrutar de una romería regional como la de San Isidro en los Realejos, ya que invito a todos, si todavía no están por aquí, a que se acerquen. Además, es un día radiante y con las ganas que teníamos de volver, pues nada mejor que disfrutarlo así. Concejala, ¿cómo se abrió el día? Porque es verdad que teníamos una capa de nubes y de repente fue salir San Isidro y despejarse. Sí, por eso digo que un día radiante con un sol, bueno, tiene sus cosas buenas y es que luce un día mucho más bonito, si cabe, y tiene esas cosas malas y es que terminamos sudando y además con ese sol en la cara, ¿no? Que no es muy bueno para nosotras sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, yo de verdad que estoy encantada de volver a disfrutar con los vecinos de este municipio y con muchísima gente de fuera que se acerca también. O sea que los invito de verdad a venir, a participar y sobre todo pues agradecer a Mírame Televisión el que esté hoy disfrutando entre nosotros. Bueno, concejala, que muchísimas gracias a ustedes por la acogida que también nos brindan y gracias por atendernos. Nada, a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos en un ratito. Seguimos en nada con más protagonistas. Teniente de alcalde de aquí del municipio de Los Realejos y una cara de felicidad que se respira hoy en todo el mundo. Él no podía ser menos. Adolfo está con nosotros también. Concejal, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a Los Realejos en este día tan bonito para nosotros. Día bonito y estaba diciéndome antes el alcalde que qué maravilla que por fin después de estos años que hemos tenido de sequía festera, como casi lo vamos a llamar, sí. Hoy está la gente como pletórica. Estamos muy contentos porque hemos tenido que esperar 3 años para volver a ver esto. Volver a ver estas varas, este color, esta alegría, las carretas, la gente divirtiéndose y la verdad que teníamos muchísimas ganas.
tenés un día de emociones también. Estamos muy sensibles hoy, porque hemos esperado mucho y la verdad que en la ceremonia, en la misa, la verdad que ha estado todo muy, muy emocionante, muy bonito. Mire, concejal, estaba yo por fuera de la iglesia, entrado, salido, porque me encanta ver cómo está, ir palpando, coger temperatura, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y venía mucha gente de fuera también, es una fiesta de interés y, por supuesto, la gente viene aquí especialmente para conocer y vivir de primera persona. Efectivamente, estamos en una fiesta de interés turístico nacional desde hace muchísimos años. Es una de las fiestas más importantes de Los Realejos y hoy somos capital de las tradiciones y del folclore en Canarias. Ayer celebrábamos el Festival de las Islas, el más antiguo de Canarias, en la Plaza Beira y Clavijo. Esta romería tiene presencia de todas las islas canarias. Tenemos grupos folclóricos que participan, además de los grupos de Los Realejos y muchas personas que vienen de toda la isla. Y como es la primera, podríamos decir que es la primera gran romería del año sin restricciones, pues yo es que estoy viendo amigos de La Laguna, de Santa Cruz, algunos que he visto también del sur, que se han acercado por aquí. Bueno, dentro de la misa hubo también momentos muy bonitos y emotivos. Sí, la verdad, porque, bueno, te digo que se mezcla esos sentimientos de espera durante todos estos años. Tigaray, que ha cantado la misa tan bonita, el grupo Tigaray, que es señero en Los Realejos. Y aparte, al final, bueno, pues hay un colectivo nuevo, se llama Sentimos Mayo, y le han hecho entrega al final de la ceremonia de una espiga de plata a Nuestra Señora de los Remedios, porque mañana cerramos la fiesta con el Lunes de Remedios, que es, bueno, pues la flor de mayo, lo que decimos aquí. Bueno, nos queda un año por delante para seguir viviendo por lo menos de una manera normal, gracias a Dios. Hoy tenemos ya como casi el culmen, como usted decía, concejal, y yo creo que invitar, ya dijimos antes también al señor alcalde, que le diría a toda esa gente que nos está viendo en las 8 Islas Canarias a través de Mírame Canarias, que se vengan a Los Realejos. Bueno, pues que Los Realejos es un pueblo maravilloso, es un pueblo fantástico. Saben que somos uno de los municipios, somos el municipio más festivo de toda España. Eso es verdad. 80 celebraciones a lo largo del año, pero aparte de fiestas hay muchísimas cosas que disfrutar. Tenemos un patrimonio etnográfico cultural de primer orden y bueno, pues invitarles a venir a Los Realejos. Ya pues en las fiestas de mayo va a ser un poco complicado, pero el resto del año pues están invitados a disfrutar de este pueblo que es tan abierto, tan bonito. Pues no le quitamos más tiempo para que sigan ustedes con esta romería y enhorabuena y felicidad. Y gracias a ustedes por venir todos los años, estar este año, que no podían faltar. Hombre, por supuesto. Gracias. Concejal de fiesta, José David, a él teníamos que preguntarle también un poquito la valoración de casi un mes de fiestas, concejal. Desde luego, aquí en Los Realejos, las fiestas que son nuestra seña de identidad. De hecho, ya puedes notar mi voz cómo está después de casi que 40 días de fiesta. Ilusionados, contentos, ha salido todo muy bien. Estamos poniendo el broche de oro a este mes tan especial para nosotros y con la vista puesta en el resto de celebraciones que se vienen ya también. Sí, que esto es un no parar, ¿no? Desde luego, eso de ser el municipio más festivo de toda España ha hecho que durante la pandemia lo pasemos realmente mal y ahora que nos reactivemos, pues oye, las comisiones de fiesta, los colectivos han vuelto a ponerse las pilas para dar lo mejor de sí. Y bueno, ¿y qué significa para un concejal de fiestas que ha estado pues casi 2 años que no hemos tenido lo que necesitamos todos, porque la verdad que estos momentos los necesitamos, de repente ya este mes que la gente se pueda volcar, salir a la calle, disfrutar, ser partícipe de todas esas actividades? Oye, pues particularmente es una emoción casi que inexplicable, porque de hecho es mi primera romería como concejal. Primera vez en política y por lo tanto también primera vez en la que me encuentro en todo este meollo organizativo. Emocionado, pero también muy feliz de ver la respuesta, de poder volver a compartir, de volver a encontrarnos, y yo creo que ese siempre será el mejor regalo, el cariño de la gente y esa alegría que vuelve a copar las calles de Los Realejos. Estos días anteriores tuvimos fiestas de estas potentes, ¿verdad? Que hacían falta. Desde luego. Y celebraciones y actos. Efectivamente, ese baile de magos que, como sabrás, aglutinó nada más y nada menos que a 25.000 personas. Hoy estaremos también rondando esa cifra, pero días como el de ayer, con esa feria de ganado en la finca del Llano, donde tuvimos esa muestra de razas ganaderas, donde tuvimos también esa muestra artesana y por donde pasaron en torno a 15.000 personas. Yo creo que también eso habla y mucho del carácter popular que tienen las fiestas de Los Realejos, y al final es lo que nos anima pues a seguir trabajando, a seguir promocionando esas fiestas que van unidas a la economía de nuestro municipio y a esa necesaria promoción turística.
Concejal, no le quitamos más tiempo. Disfrute de su fiesta también. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por estar. Bueno, gracias. Pues ya ven ustedes, diferentes miembros de la Corporación Municipal que nos cuentan cómo son sus sensaciones y gente que tenemos. Vamos a ver quiénes son. Yo voy a preguntar, ¿vale? ¡Buenos días! Buenos días. Ay, Dios, espérate. ¡Good morning! ¿De dónde son? Hola, buenos días. ¿De dónde son ustedes? De Santa Cruz. ¿De dónde? Santa Cruz. ¿De Santa Cruz de Tenerife? Sí. ¿Ustedes creen que parecían extranjeros? Parecen extranjeros bajados de un crucero. Me van a perdonar, pero sí, a que parecen turistas. Miren cómo lo están pasando. Muy bien, muy bien, muy bien. Está contento, sí. ¿Están en familia? En familia, somos de Cuba. Ah, ¿ustedes son de Cuba? Ah, y a ver, cuénteme, ¿ustedes han visto por fin, es la primera vez que venimos a verla? ¿Sí? Primera vez. ¿Y qué les parece? ¿Qué impresión? Está muy lindo, muy lindo, muy lindo todo. Esos trajes tradicionales, la gente vestida de las diferentes islas Canarias. Sí. Bueno, muy... usted sabe que Canarias a Cuba la queremos, pero vamos. Ahí mismo. Yo soy canaria porque mi abuelo era canario también. Prepárense para ver, chicas guapas, de verdad. Miriam, la robera mayor de estas fiestas 2022. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta fiesta en esa carreta de una manera totalmente diferente después de 2 años de sequía? La verdad que muy bien, muy divertido, diferente. ¿Sí? ¿Volverías a repetir? Hombre, sí. Sin ser romera otra vez, pero sí. Mira, ¿cuántas eran en total? ¿Cuántas compañeras eran en total? 14. Sí. ¿Tú quedaste robera mayor? Sí. Vengan, chicas, para que saluden. A ver, vénganse para acá para que saluden. Fíjense ustedes que chicas más guapas, por favor. Where are you from? Nosotros somos de Barcelona. ¡Ay! Espérate un momento. Bajando la fonda al gato, una noia, una noia. Bajando la fonda al gato, una noia. Parlo el catalán una miqueta, ¿eh? Aquí en Canarias somos multiculturales. Bienvenido. Gracias. A disfrutarlo. Ay, señora, que le estoy yo tapando la imagen, de verdad, de Santa María de la Cabeza, de verdad. ¿Guapa que eres? No, pero yo debajo, que va, que va, que va. Va a pasar una broma. Mire cómo está. Yo bien. ¿Usted es de aquí? Sí. ¿O también me viene de Barcelona? Ah, pues yo soy aquí de La Rotava. Ah, muy bien, pues bienvenida. Dios mío, mira, yo me pongo aquí a alegar, no termino hoy. Good morning. Bonjour, francés. ¡Ay! ¡Viva la France! ¡Viva la France! A ver qué sabemos decir en francés. ¡Viva Canaria! Para el folclore, tout comme ça. ¿Sí? Sí. Ay, qué bonito, pero ma belle. La Catrique. 4 plus de años que vienen, ¿Aquí? Son a los gigantes y vienen hier, fête de Lille hier soir. Sí. Et aujourd'hui. Pues toma, pues gracias, gracias. Qué maravilla, te digo yo. A ver, voy a ver si intento yo averiguar cara canaria. Buenos días. Buenos días. ¿Y ustedes dónde son? De La Laguna. Ah, yo dije, voy a averiguar. Bienvenida. ¿Sabe lo que, cómo se llama usted? Etelvina. Etelvina, vengo desde allá, yo he pensado que todos eran canarios, que si una rusa, que si una francesa, que si una alemana, un escandinavo, unos de Barcelona. Yo digo, tengo ganas de hablar de gente de aquí. Claro. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y desde La Laguna para Los Reales? Sí, señor. ¿Con quién vino usted? Con mi marido y mi nuera. Ah, pues bienvenida, ¿qué tal? En Cama Sur, es el modo de bailar, esta es la puerta que va, la niña de este lugar. La niña de este lugar, esta es la polca matú, es el modo de bailar. Maestro Juan el Zapater, el de fuera la polca, viene a él un capuchero. Por culpa de soledad, por culpa de soledad, por culpa de soledad, cuando Juan está mal, él te fuera la puerta. Aquí a mi lado tengo al párroco de la iglesia de San Santiago Apóstol, Ángelo. El padre va a hablar con nosotros para contarnos un poco la impresión de cómo está viviendo este día con tantos fieles además en esa misa.
Sí, efectivamente, la intención como párroco es vivir con ellos lo que les toca vivir. Y si esto forma parte de la expresión de fe, de la cultura, pues yo me involucro. Yo creo que lo hemos hecho todo con mucha ilusión y hasta ahora todo el mes de mayo ha ido transcurriendo con mucha alegría por parte de todos los fieles, la gente de la comunidad. Y a punto de cerrar mayo con la fiesta de Remedios, que será mañana, con el lunes de Remedios. Pero mientras tanto simplemente vamos disfrutando lo que estamos haciendo. Efectivamente ha habido 2 años de receso. Se lo iba a preguntar. Y que sí, pero la gente no pierde la ilusión. Y hoy se demuestra en las calles con muchísima alegría el compartir la experiencia de caminar en torno a la imagen de San Isidro, de Santa María de la Cabeza, y poder compartir una experiencia de fe, una experiencia cultural que se va enriqueciendo una cosa con la otra. De tal forma pues que la tarea de nosotros como párrocos es acompañarlos, ¿no? Y disfrutar con ellos, ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos. Y aquí estamos, efectivamente. Además el día nos acompaña, sí, sí, sí. Y la gente está feliz. Sí, sí, de verdad que la alegría de la gente es lo que enrama definitivamente después toda esta experiencia de la romería, toda la experiencia de estar otra vez en la calle, la gente con las puertas de sus casas abiertas, el afán por compartir. Todo se resume en precisamente vivir con gozo lo que ellos han recibido como herencia, que lo llevan en la piel y le siguen dando vida y le siguen dando sentido, ¿no? Entonces, pues que no se pierda la tradición, que no se pierda la alegría. Pues muchísimas gracias, padre, por atender. A ustedes por estar aquí, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Esa entrevista me dijo, hombre, pues pasó. Dame Canarias eso. Claro, estamos celebrando pues el día de hoy, pues hace 2 años que no lo celebramos, pues hay que celebrarlo. ¿Y está usted contento? Contentísimo. A ver, ¿de dónde es usted? Explíqueme un fijito. No sé dónde soy. Ah, no sabe. Pero está feliz. Que feliz y contento. Esto si uno está feliz. ¿Por aquí son de dónde dice usted que era? Yo soy de vecino de él, soy de la Orotava, pertenezco al Ralejo. Y estuve en una rondalla 20 años. ¿Y ahora qué hace que no esté usted en una rondalla? Porque ya yo estoy fastidiado de la espalda y los pies. ¿Se sienta, hombre? Me siento, camino por un lado, caminas para otro, a ver si se nos alivia el dolor. Oye, gracias por estar aquí, porque ¿sabe qué pasa? Que gente como usted son los que hacen la... Claro, gracias, mi niña, venga, un saludo. Buen provecho. Para todos, en general. Que está comiendo, sí. Oh, no me va. Eso es un fiquito de pan. ¿Con chorizo de terero o de perro? Oh, yo creo que es de perro. Ay, 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 ay. Gracias. ¿Eh? Perro. Más sabroso. Claro, que el de Terol. ¿Usted quiere tener aquí un conflicto con las hijas? Ah, no, de Terol, de Terol. Ah, no, pues, perdón. Yo conto, es que esta tele es de Canarias, entonces. Y sí, claro. Entonces, como todo el mundo la ve. Pero también puede ser de Canarias. Exactamente. Gracias. Qué rico pescado con papas arrugas. Con la tapupe se venga a disfrutar. El porco al gomero tiene que bailar. Con la tapupe se venga a disfrutar. El porco al gomero tiene que bailar. Traigo en mi canto. A ver, buenos días. Esta vestimenta tan tradicional, ¿desde dónde viene? Cuéntale usted a los oyentes, a los televidentes de Mírame Canarias. Pues nosotros venimos de Lanzarote. Sí. Y pues esta vestimenta es típica de allí también. Sí. Y todos ataviados perfectamente, como tiene que ser, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, ¿cómo lo llevan? Pues muy bien, llegamos ayer, tuvimos el festival por la noche, que la verdad que nos gustó mucho. Compartir el tiempo con todas las islas. Y ahora aquí disfrutando de romería. Bueno, pues vamos a dejar seguir.
que disfruten, vale, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Chao, chao. Así es. ¿Cómo están ustedes aquí hoy? ¿Cómo se encuentran? Hombre, pues creo que estamos prácticamente celebrando la primera romería después de hace 3 años o más. ¡No me digas! Hombre, COVID, incendio, volcán. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? O sea, que están felices porque se les nota. Hombre, por supuesto. Gracias. A ustedes, saludos. Muchas gracias, mija. Mira, ¿qué están dando ustedes de comer? Cuéntame. Rosquete, mantecado, sí. Pan con chorizo, ajá. Huevo guisado. Y luego aquí de carne. Sí. Es panadería Palo Blanco. Ah, no me digas. Sí, los panaderos. Ah, claro. Antonio. ¿Dónde está? Aquí. Ah, mira, Antonio, habla. Buenos días, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien liado. Liado, mira, quemado. Pero vamos a ver, esto no hay un turno o algo, ¿no? No, no. Yo y el compañero hasta que acabemos. Sí. Hay fuerzas para eso, sí. Y para más, ¿no? Son las fiestas del barrio, sí. Bueno, ¿y cómo está la gente? La gente remolinada aquí, mira todo el mundo. Demasiado, demasiado. La gente no quiere sino comer. Dale, gracias a usted. Con ese calor, mi madre, ¿tú sabes lo que es eso? Esto se llama novelería de la tierra, claro que sí. No, no, muy bien trabajando aquí con la parranda y haciendo todo un poder bien. Usted es una pibita, ¿no? Sí, no, tengo 83 años. Una pibita novelera. Una pibita chiquita, pero grande no. Pero novelera, novelera. Novelera, novelera, sí. Bueno. Gracias. Y van a empezar ahora a cantar, ¿verdad? A cantar otra vez, bueno, sí. Cuando ustedes empiecen me voy a poner aquí. ¿Y desde qué hora llevo usted aquí ya? Desde, sería la 10 y pico por ahí. Y qué poco temprano, sí señor, las fiestas son así, tú estás guapísima. Las fiestas son todas. 86 años. ¿Qué dice? 84. Madre mía, pues yo firmo ya para estar como usted. A ver qué van a cantar, qué pasa aquí. ¿Qué tú? Canto así. Estamos empezando. Bueno, ¿cómo va el día? Cuéntame. Bien. Sí, ¿desde qué hora estás? Bueno, hoy, desde las 11:30 de la mañana. Las 11:30 de la mañana. Y el sol que casca.
que parecía que se iba a quedar nublado y de eso nada. Pero está bueno, está bueno. Pero mira, digo yo que llevando una carreta, ¿no? Con tus bueyes y tal, te habrán dado de comer. Sí, sí. Te habrán dado buen vino de la vida. La verdad que estos son la gente que llevo todos los años. Ah, los entonces años, se portan bien contigo. Hombre, si no, desengancho la carreta y los dejo aquí. Bueno, mi niño, siga usted. Bueno, chao. Prueba, esto tiene una técnica, ojo, que vamos con ella. A ver, Nieves, venga, concéntrate. Concentrada. ¡Sí, señor! ¡Esa Nieves! ¡Bravo! A ver, Nieves, cuéntanos un poquito el truco para aprender. No se sabe. Ponerlo así. Así. Y sopla. Venga, a ver otra vez. A ver, dos veces. ¡Uy, qué nervios! A ver. Aquí, ¿qué criterio es este? A ver. Este criterio es que somos húngaros. ¿Esto es de verdad? Sí. ¿En serio? Todos somos húngaros. ¿Todos son húngaros? Sí, sí. Pero tú te das cuenta, es que mire, ya he entrevistado, pero que bien hablan ustedes español. Que vivo aquí 50 años, mi amor. ¡Ah! 20. ¿Y cuánto usted? Yo soy 20. ¡Ah! 20 años. Fíjate tú. Entonces, mira, somos muy aficionados al puchero de la Florida. No. Pero que ellos decían, saca la mafia húngara. Yo digo, pero esto de qué va, que no entiendo nada. Digo, la mafia húngara. Oye, ¿qué? De aquí de encima, de Palo Blanco. De Palo Blanco, ¿cómo se llama? Él, sí. Él lo llamemos Ramito. Ay, señor. ¿Y cómo está Ramito hoy? Un poco fastidiado porque le tocó trabajar un día fiesta. Ay, señor. Hombre, normal, ¿cómo no va a estar? Pero la gente, todo el mundo se quiere sacar fotos. Yo lunes a viernes estoy burreando y él está echado. Ah, amigo, ahí se dice. Eso sí es verdad. Nada, siga usted para adelante. Gracias, pásenlo bien. Pues ya ven, con unas calles aquí en Los Realejos repleta de gente, no solo de aquí de Los Realejos, sino de todo el mundo, porque ya han visto ustedes, se han visto el reportaje entero, cómo hemos entrevistado gente de todo el mundo. Por cierto, ya ven ustedes que la fiesta continúa aquí y va a continuar en un montón de lugares de nuestro archipiélago canario, con diferentes fiestas que nosotros se las vamos a llevar a través de estas cámaras. Que ha sido un placer, que nos vemos próximamente aquí en Mírame Canarias. ¡Que viva San Isidro!
Gracias.